se saca el dibujo primero en un papel, en un folio, y luego se pasa a seda, a papel de seda, y se calca, con un calco se calca. Uh-huh. Una vez calcado, se empieza a pintar la primera vuelta, una segunda vuelta y la tercera, que es la que está dando a ver la señora con la punta esa redonda. La tercera. Una vez que ya está la tercera hecha, se hacen las ventanas, las puertas. Se le da una mano, se deja que se seque, mientras se le da otro, y cuando está seco se le da una segunda vuelta. Quiero al pueblo de Sabiote por su gracia, por su belleza, por sus mujeres sencillas, por la magia que conserva. El pueblo de Sabiote es como mi segunda tierra, un pueblo excepcional, que el que lo conoce lo ama sin darse cuenta. Sus gentes son algo especial, algo que lo da esta tierra, un pueblo para vivir que le gustaría a cualquiera. Yo me siento afortunada por sentirme parte de él y por tenerlo tan cerca, y pasear por sus calles siempre que me apetezca. No cambies nunca, Sabiote, que la magia que tú tienes, por mucho que andes buscando, eso no lo tiene cualquiera. ¡Bravo! ¡Bien!